Tocar. Probablemente lo que hagamos acá sea combinar la misma fecha de entrega de la IA 5 con la IA 6, que también es con la placa de SPIC, por el tema de que no tenemos hoy placas para todos. Creo que hay algunos grupos que no tienen placa. Así que lo que vamos a buscar es que por lo menos aquellos que no tienen placa, que por lo menos escriban el código, lo compilen. Algunas cosas las van a poder simular, ¿sí? Aunque como en esta, por lo menos en la 5, es mucho manejo de periféricos, es limitado lo que se puede hacer en simulación. Pero por lo menos para que cuando disponibilicemos más placas, tengan las cosas listas para probarles, pues animar rápido. Bueno, entonces tienen 1 de noviembre medidas 1, control, el 8 de noviembre potencia, 11 de noviembre aplicada. Bueno. La que viene vamos a definir la fecha nuestra. Bueno, vamos a arrancar. Los que tienen placas la han podido probar. ¿Alguno ha conectado por lo menos la placa? Yo sí, profe, lo conecté, pero nada más. ¿Y qué hizo cuando la conectaste? Y hizo el ruidito que se conectó, digamos, como, o sea, lo estaba leyendo bien, digamos. Pero ¿Y no probé nada más. prendió algún LED? Sí, el de Power. ¿Ninguno más? Ninguno más. Bueno, lo podemos probar primero que nada. Yo voy a subir al Classroom un punto exe. Bueno, con respecto a las placas para montar, hay placas para montar. El problema es que hace falta un pkit para hacer la primera programación. O sea, la primera vez que se programa la placa, necesita un pkit para cargarle el bootloader. Por eso es que, bueno, necesito que que el agente del laboratorio me habilite algunos pkits para programar. Pero lo que vamos a hacer ahora es hacer una prueba de programación. El archivo que subí es un archivo que tiene un programita que hace tirar un LED. Probablemente muchas de las placas lo tengan. ¿Alguno llegó a probar el programa que baja el código del micro?
Bueno, el programa se ve como está acá. En este caso lo estoy abriendo desde Linux. En Windows probablemente vean otras cosas. Acá el puerto sea algún COM. El puerto COM que detecten es el puerto que tiene que aparecer ahí. Yo Profe, realmente. perdón, ¿puede grabar eso? Sí. No voy a poder mostrar mucho porque no. Bueno, todas las placas que andaban las repartí. No me quedé con ninguna para probar. Recording in Y profe, progress. solo podemos hacerlo en Linux, ¿no? A esto. Sí, lo pueden hacer en Linux. De hecho, si vos tenés una versión relativamente nueva de Linux, deberías poder enchufar la plaquita. Yo, bueno, creo que tengo algunas placas que sí tienen, por lo menos la parte USB, les puedo mostrar qué es lo que van a ver. Si tienen Windows, Linux, perdón, Linux relativamente nuevo, no debían tener ningún problema, no debían hacer nada. Si tienen una versión más vieja, ahí quizás tengan que meter mano. Pero estamos hablando de versiones de hace más de 4 años. Así que. Bueno, ahí conecté una placa. Y ahí estoy tirando un dmesh y le pido que me liste aquellos mensajes que tienen USB, ¿sí? Y tengo, me está detectando una plaquita de microchip. Si yo lo desconecto, es que es la última línea que se ve, ¿no? Si yo la desconecto, ya está desconectado el dispositivo. Esta placa, ahí la está detectando, la debería poder programar una vez que lo detectó, como en este caso, ¿sí? En Linux, la voy a hacer como TTI ACM0. En Windows, ustedes van a ver que van a tener un COM, que es el COM que detectó, porque en sí el chip que tiene el MCP2200 es una interfaz USB puerto serie. Entonces, cuando se carga el driver, es un driver de terminal de puerto serie. Entonces, si están en Windows, ponen acá el COM que han detectado. Y que probablemente tengan en cuenta esto, que si te cambian la ficha USB y la desconectan, la numeración del COM cambie, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Una vez que tienen la placa conectada, pueden, y ustedes tienen el binario, que es el que mandé ahí en el Classroom, lo van a cargar acá, ¿sí? Lo buscan. El dispositivo, bueno, es el 33FJ, 128GB804. El resto lo dejan por defecto. Acá tiene que estar tildado el write flash. Y le van a dar a write, ¿sí? Y ahí se va a poner a buscar el bootloader. Searching for BL es buscando el bootloader. Y acá, en teoría, si yo aprieto el reset, me lo debería tomar. Pero bueno, esta placa no anda. Y no lo toma. Las placas que tienen ustedes, en el momento que hacen esto, que se ponen a buscar, ahí deberían tocar el reset. Y bueno, ahí me dice que encontró algo, pero no, es mugre nomás lo que está leyendo. Le va a decir que encontró el DSPIC 33FJ 128GP804 y se va a poner a bajar el firmware. Cuando termina de bajar, se resetea el micro y arranca con la aplicación, que en este caso tiene un LED que titila, ¿sí? Un LED de color rojo. Y además también la aplicación en ese archivo .exe tiene conectado el botón 1 al LED 1, ¿sí? O al LED 2, no me acuerdo. Entonces, cuando aprieten el botón 1 van a ver que prende uno de los LED. ¿Alguno tiene la placa conectada para probar esto ahora? Profe, yo la tengo conectada y tiene el programa ese. O sea, toco el pulsador y se prende el LED, como ya está programado.
O sea, y te aparece la barrita de carga que está bajando el programa. No, 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 no. Directamente la conecté y parece que ya estaba programado con el archivo que usted mandó, Sí. por el que tira Pero el por lo menos rojo. este programita lo tenés. Creo que había tenido algún tipo de problema, así que tendré que fijarme. ¿Vos en qué sistema estás? Yo tengo Windows. Bueno. El que no lo vio, eso está acá. Sí, la guía KDSP. Que dice cómo se programa. El archivo que tiene que bajar es este. Acá hay un driver que hay que instalar. Que bueno, quizás haya un drama. No sé en Windows 10 cómo están dando esto. No, no tengo cómo probarlo. Sé que lo han usado sin problemas, pero no sé qué han hecho. Así que si alguno tiene info, no sirve. De hecho, pueden comentar acá lo que sean que hayan hecho. Adicional a esto, lo pueden comentar y lo agregamos. Yo voy a tratar de hacer eso más tarde porque, bueno, conseguí la placa hace unos días y, bueno, no, aparte de conectarla y ver que andaba, no pude hacer nada más, pero voy a ver si puedo hacerla andar en Windows. Si descubro algo, lo agrego. Bueno, ¿alguien que quiera probar? En sí, cuando descarguen esto, van a tener que ir a esta carpeta que está acá y levantar el DS30 loader.gui.exe. En Linux es lo mismo, solo que tienen que usar el programita este, el mono, y con eso lo levanta. ¿Alguno que quiera probar? Profe, yo intenté descargar esos programitas ahí, pero está como caído el link. No sé si a alguien más le parece. A ver. Bueno, lo puedo subir al Drive y pongo un enlace de Drive directamente. Y el del drag tampoco me anda. Bueno. Vamos a subir al Drive.
Ahí puedes probar. Lo baja. El otro que no encontrás es el driver, ¿no? Sí, el driver. ¿Para qué Windows? Bueno, Windows 10 al parecer lo detecta automáticamente. ¿Es Windows 10? Sí. Bueno, entiendo que no te debería hacer falta. Cuando Bueno. vos lo conectás, ¿te lo detecta? Sí, hace el ruidito como que entró, pero no probé nada más que eso. Y si entras en el administrador de dispositivos, ¿ves un COP nuevo? Ahí me fijo. Bueno, las placas, lo ideal es que los tengan quienes asisten a las clases, ¿no? Creo que hemos repartido unas, no sé, 16, 17 placas. Todavía tengo que juntar la info de las placas la dieron los chicos del año pasado con las que repartió Horacio allá en Javier Díaz y las que repartí yo. Después le voy a compartir una planilla con quién tiene cada placa. Y en la medida que vayamos liberando más placas, las vamos a ir repartiendo. No sé, bueno, no sé si quedan más placas. En Javier Díaz había 6, pero no estoy seguro si se repartieron todas. Lo voy a consultar y aviso. ¿Pudiste bajar el programa? Sí, estoy en eso. Pasa que me está dando un poco lento ahora. Porque abrí la máquina virtual de Linux por las dudas. Bueno, esto era para repasar la parte de programación. La parte de proyecto la vimos, pero no sé si quieren repasar algo. Quieren que vamos a los ejercicios. Yo creo que por el tiempo podemos ir tal vez yendo a los ejercicios y después de última durante la semana nosotros vemos de instalar y demás, ir probando y si tenemos algún problema le decimos la semana que viene. Bárbaro. Sí, creo que está en algún video, alguno de los videos de clases pasadas, todo lo que es la generación de proyectos, eso lo pueden ver ahí. Sí, profe, Bueno, ahí me entonces. detecta el COM cuando la enchufo, un COM 5. Perfecto. Así que. ¿Y el programita lo pudiste bajar? Este. Sí, ahí. Bueno, estaría bueno ver que lo puedas programar. Bueno, ahí sigo los pasos y cualquier cosa le aviso. Bueno,
Entonces, el ejercicio 1-1, creo que lo vimos en la otra clase, me acuerdo. Lo que hacemos es simplemente prender un LED a partir del valor de un puerto en todos los micros de la línea de microchip. Hay un registro que es el TRIS, que controla si el puerto es de entrada o de salida. Si el puerto está en 0 es una entrada, si está en 1 es una salida. Perdón, si está en 0 lo pongo en salida, si está en 1 en entrada. Por defecto todos los puertos son entrada, entonces para poder prender el LED lo que tengo que hacer es escribirle un 0. ¿Cómo sé cuál bit tengo que prender? Bueno, me voy acá a los pines de la placa. Y van a ver los usos acá. Entonces, por ejemplo, si van al LED 1, que, bueno, quizás no lo vean, pero tiene la serigrafía que dice acá LED 1. Y está mapeado en el puerto RB2. ¿Sí? El LED 2 está en el RB3. Después tengo el botón 1 en el RB7. Y el botón 2 en el RB10. Entonces, si quiero prender desde un botón, ¿sí?, desde el botón 1, por ejemplo, voy a poner el RB7 como entrada y el RB2 como salida. Entonces, de ese modo, con el botón 1, voy a prender el LED 1. Lo que tengo que usar es esta sentencia, que tiene TRIS X, donde X es la letra de puerto, en este caso es el puerto B, por lo que acá va a ser TRIS B mayúscula bits punto TRIS, la letra y el número del puerto, que en este caso va a ser TRIS B2, indicando que el bit 2, comenzando de 0, del puerto B, lo voy a poner como salida. Siempre que yo le escriba al LATBBits.LATB2, voy a estar escribiendo a ese bit del DSP. Para leer, voy a leer de port BBits.RB7. ¿Sí? La X es la letra y es el número de puerto. Como los puertos todos son por defecto de entrada, no tengo que tocar nada, pero por claridad podría poner aquí TRIS BBits.TRIS B7 igual a 1 y muestro que explícitamente lo estoy configurando como entrada. Para que esto se actualice continuamente, tengo que dentro del bucle principal del programa, que ahora vamos al MPLAB, esto lo hemos visto, pero en el main tenemos un bucle principal. En este caso, por ejemplo, yo estoy llamando a una función que dice leer botón, escribir LED, que la puse en user.c. ¿Sí? Y en este caso lo que hago es, como está en la guía, leo el puerto de RB7 y lo escribo en LADB2. Acá tranquilamente podría haber evitado este valor intermedio y hacer LADBBits.LADB2 igual a PORTBBits.RB7. Y como esto está en un while, continuamente se va a estar actualizando el LED con el valor del puerto. También está agregado acá un toggling de bits, que no es más que un bucle for terminado con un punto y coma. Esto lo que hace es un delay, es decir, está dando vueltas ahí, consumiendo tiempo. Y cuando termina esto, lo que hace es al puerto B3, que vimos que tenía el LED 2, le asigna el valor del mismo puerto, pero negado. Entonces lo que hago es cambio la polaridad de ese puerto, que tiene como efecto el prender y apagar el LED. ¿Sí? Me va a hacer el blinking. Ahora, el periodo de ese blinking está asociado a este valor, que es la cuenta del bucle for.
Y vamos a relacionar eso con el tiempo. Entonces ahí, bueno, vimos el 1-1 y esto que estoy contando del el bucle for tiene que ver con el 1-2, ¿sí? Que es esto de prender el LED cada un segundo. Los que enchufaron la placa ven que el LED no está prendiendo y apagando cada un segundo, va mucho más rápido. Eso es porque la cuenta del bucle for es menor a lo que dice aquí de aproximadamente 150.000 ciclos. Y vamos a ver de dónde vienen estos 155.000 ciclos. Para eso voy a avanzar un poquito más. Me voy a ir en la parte de oscilador. Porque acá ustedes van a bajar un PDF que describe el oscilador. Y van a ver que el DSPIC tiene algo que se llama Internal Phase RC Oscillator. Que este es el oscilador con el que arranca por defecto el DSPIC. Es decir, cuando ustedes no le configuran nada extra y lo prenden, arranca con un oscilador interno que tiene una frecuencia de 7.37 MHz. Ahora, esta es la frecuencia de oscilador. La cantidad de instrucciones que puede correr el micro es la mitad de la frecuencia, ¿sí? Entonces, la cantidad de MIPS va a ser 7.37 dividido 2. ¿Sí? Más o menos 3.68 MIPS aproximadamente. Esto es importante porque tiene que ver con este valor de 155.000. Entonces, si nosotros tenemos una frecuencia de instrucción de 7.37 megas dividido 2, el periodo de una instrucción es la inversa de esto. Entonces, tengo 270 nanosegundos por instrucción. ¿Sí? 271, pero bueno. Entonces, si yo sé cuántas instrucciones tiene cada vuelta de bucle for, puedo, ese número multiplicado por el periodo de cada instrucción, saber cuántos ciclos tengo que ponerle al bucle, ¿sí? Entonces, para eso voy a usar algo que es, se llama disassembly, que es mostrarme el código en assembly del DSPIC ya compilado para ver qué instrucciones tiene el bucle for, ¿sí? Intercalado junto al código C. Para poder ver eso es importante que vayan a propiedades y aquí en loading tengan tildado el load symbols, ¿sí? Que va a permitir el ver el código junto con el disassembly. Los símbolos son las variables, las funciones, bueno, cualquier cosa que tenga nombre es un símbolo. Entonces, si yo ahora me voy a Windows, Debugging, Disassembly, bueno, acá no lo tengo generado. No, ahí, a ver. Windows. Debugging, output, disassembly, listing file. Ahí está. Ahí, si lo hice muy rápido, es window, debugging, output, disassembly, listing file. ¿Sí? Ahí van a ver el código C, todo el código C que tienen acá, intercalado con las instrucciones en assembly que resultaron de compilar esto. Entonces, si yo voy a la parte del while, puedo buscar acá, while,
tengo el while 1. Bueno, esto es una inter... este no es, es otro. Bueno, hay, se ve que hay varios while. Estos son de interrupciones. Estos son... acá está. Bueno, este es el del main. Podría haber buscado el main void para ir para orientarme mejor. Y tengo todo el código del main. Y acá tengo el while. Tengo, por ejemplo, la llamada a la función leer, botón escribir led. Y después tengo el bucle for. ¿Sí? Al final tengo la instrucción que me toglea el lat bbits. Pero lo que yo quiero saber es cuánto me tarda una vuelta del bucle for. Estas instrucciones, bueno, si ustedes se bajan el manual de programación del DSPIC, van a ver el detalle de cada una. Por ejemplo, esta es una de multiplicación. ¿Para qué uso una multiplicación en un for? Simplemente porque es una instrucción que me permite inicializar cosas. Acá está inicializando a cero el registro W0. Acá tengo un mov.d, que es una instrucción de 32 bits, ¿sí? Por lo que hay que tener en cuenta algo especial ahí. Esta es una instrucción de branch, que está saltando a la 320, ¿sí? Y al final del bucle for, tengo este branch a la 318, que es esto acá. A mí lo que me importa es esta parte que está en el bucle for, que es donde el bucle for está iterando, ¿sí? Esta primer parte es la inicialización. Ustedes fíjense que si yo estoy corriendo esto 60.000 veces, estas instrucciones no tienen impacto en el tiempo, ¿sí? A mí me interesa cuántas instrucciones tengo acá. Para saber cuántas instrucciones tengo, lo que tengo que considerar es que todas las instrucciones tardan un ciclo, un ciclo de instrucción, excepto dos tipos de instrucciones particulares, que son las de 32 bits, como mov.d, y las instrucciones de branching, que también tardan dos ciclos. Entonces, si yo cuento... acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 instrucciones, o sea, 12 ciclos de instrucción necesito para dar una vuelta al bucle for. Entonces, el tiempo que tarda hacer un bucle son esos 12 ciclos de instrucción por los 270 nanosegundos que tiene cada ciclo de instrucción. ¿Sí? Vamos a ponerlo exacto, 271. Entonces, una vuelta tiene 3.25 microsegundos. Entonces, si yo agarro un segundo y lo divido en este número, me da 375.000 ciclos, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer un periodo de un segundo, voy a tener medio segundo en 0 y medio segundo en 1. Entonces, esto dividido 2, es decir, vamos de nuevo para acá, esto dividido 2 es la cantidad de ciclos, y bueno, de ahí salen esos aproximadamente 155.000 ciclos que lleva. Que bueno, depende de la versión del MPLAB, a veces tiene más o menos ciclos el bucle for. ¿Sí? Y hay una particularidad también de Microchip, y es que el compilador gratis que te dan
te da una compilación que no es la mejor. Entonces, si uno tiene un compilador pago, va a ver que en general las cosas tienen menos ciclos, ¿sí? Se hacen más eficientemente. No sé si quedó claro esta parte. Sí, profe, se entendió bien. La multiplicación y la división también tiene, se hace un solo ciclo en ese PIC. No, me parece que es de un ciclo. También un ciclo. ¿Qué es este? ¿Me he integrado ya en el chip? Tiene una MAC interna. Ah, bien. De hecho, el SPIC puede multiplicar y sumar en un ciclo continuamente, digamos, y eso se usa para hacer filtros, la FFT. Bueno, que después lo vamos a ver más en detalle, el hardware interno que tiene para hacer DSP, o por qué esto es un DSP. Bueno, eso con respecto al 1.2. El ejercicio 2, vamos a hacer uso de interrupciones. ¿Ustedes saben lo que es una interrupción? Según tengo entendido, es un evento que nos corta el flujo normal que tendría la programación. Entonces, ¿se ejecuta alguna otra parte de código o salta a otra parte de la programación para poder continuar desde ahí y después volver a donde estaba? Va, depende exactamente cómo sea la interrupción. Exactamente. Es básicamente eso. O sea, vos podés pensar que el micro es una persona que está siguiendo instrucciones, ¿sí? Tiene un papel y va leyendo instrucciones y ejecutando lo que está ahí, elemento a elemento. En algún momento viene alguien y le toca el hombro generando una interrupción. O sea, lo primero que hace el micro es detener lo que está haciendo. Esa lista que viene leyendo y ejecutando la detiene. Y tiene que almacenar dónde está parado para poder después retomar. Entonces, esa posición donde él estaba leyendo el archivito que tenía enfrente, la almacena, junto con algunas otras cosas como el estado, el registro de estado, ¿sí? Y dependiendo si, este es un ejemplo muy, muy sencillo, pero si te tocan el hombro derecho, te vas a girar para un lado, si te tocan el hombro izquierdo, te vas a girar para el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada interrupción tiene algo que se llama vector de interrupción, que es a dónde vas a mirar qué es lo que tenés que hacer, ¿sí? Entonces, el micro tiene una cantidad, el núcleo, el core del procesamiento, tiene una cantidad de entradas de interrupción que en función de cuál de esas entradas es la que se está activando e indicando el evento, va a hacer que salte a distintas posiciones de memoria. Esas posiciones a las que salta automáticamente se llaman vectores de interrupción. Y en ese vector, ese es un salto automático, es decir, un cable de hardware está atado a una posición de memoria fija. En esa posición, lo que se guarda es un salto a una función que define el programador. Que la función es lo que se llama ISR o rutina de servicio de interrupción, que es la que va el conjunto de instrucciones que se van a ejecutar para esa interrupción en particular, ¿sí? La ISR no es más que una función que al compilador se le indica que está asociada a un vector de interrupción particular, ¿sí? Y es lo que está queriendo mostrar acá este GIF, donde acá tengo un periférico, un timer, que me va a generar en un momento determinado, que es en el punto 2, la interrupción. El micro guarda todo, salta a la posición 1A, que es el vector de interrupción del timer, y ahí tiene un go-to, es decir, otro salto a la posición 4000, que es donde está almacenada la ISR del timer. Cuando el micro termina la ISR,
lo que hace es recuperar desde el stack dónde se quedó en la ejecución normal y vuelve a lo que estaba haciendo antes. ¿Sí? No sé si termino de explicar la idea. Acá lo importante es que desde el punto de vista de la programación, uno básicamente lo que va a hacer es habilitar la interrupción para que ese evento pueda generarme el salto, digamos, y programar la rutina de interrupción. Si ustedes van al interrupts.c, van a ver acá que dice opciones de vector de interrupción. Y unos nombres raros que empiezan con un guión bajo. Y estos son los distintos nombres de vector de interrupción del DSPIC. Y acá me dice cómo tendría que, me da un ejemplo, un snippet, de cómo tendría que escribir una rutina de interrupción. Entonces supongamos que tengo el timer 0. Entonces voy a copiar este ejemplo, lo voy a pegar acá. De hecho acá me está diciendo to do at interrupt routine code here. Entonces esto lo voy a descomentar. Y acá tengo un atributo, ¿sí?, que este es un pragma del compilador, o sea, es una sentencia que entiende el compilador y que en general depende del compilador que uno está usando, en otros compiladores se usa otra cosa. Bueno, con respecto a, la pregunta es con respecto a las interrupciones, si las interrupciones hacen más lentas al micro. Bueno, una interrupción va a hacer que se ejecute código adicional al que se está ejecutando normalmente. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a lo que estamos haciendo ahora, de prender y apagar un LED. Nosotros hicimos un cálculo ahí de que, bueno, si yo pongo acá 153.000, esto tiene un... va a tardar medio segundo, ¿sí? Si en el medio de este bucle for me llega una interrupción, el tiempo total del bucle for va a ser del medio segundo más lo que tardó la rutina de interrupción. Entonces sí, me está generando que el micro use tiempo extra, pero no es que uno debiera evitar la interrupción, ¿sí?, sino tener en cuenta eso para este tipo de cosas. Y de hecho, esta manera de hacer una temporización es lo que uno debería evitar en realidad. O sea, uno debería evitar que el micro esté gastando tiempo esperando. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo, tengo el micro colgado medio segundo, no haciendo más que incrementar un contador. En vez de hacer eso, lo que puedo hacer es configurar un timer que cada medio segundo me dé una interrupción. Entonces, ahí lo que comparando esas dos opciones, gané medio segundo de tiempo de procesamiento usando una interrupción. ¿Sí? Entonces, depende mucho de lo que uno está haciendo. Si uno, hablando formalmente, la interrupción es código extra al flujo normal que se va a ejecutar, pero usándolo apropiadamente permite que el micro funcione eficientemente, haciendo que determinadas instrucciones se ejecuten cuando deban ejecutarse. Por ejemplo, yo podría usar un timer sin interrupciones. Y en ese caso lo que hago es usar polling. Voy y me fijo, bueno, ¿en cuánto está el contador? En tanto. No llegó, sigo haciendo lo que venía haciendo.
Después voy y me fijo de nuevo. No llegó, sigo haciendo lo que estaba haciendo. Cuando llegó, ahí ejecuto el código que tenía que suceder en ese momento, digamos. Pero agregué todo el overhead de hacer el polling. Lo mismo con los puertos. Digamos, si yo tengo que estar pendiente del valor de un puerto, como en este caso, este es otro ejemplo, acá yo leo RB7 y lo escribo en B2. Independientemente de que B7 haya cambiado o no. O sea, todo el tiempo estoy haciendo esto. En vez de hacer eso, yo podría poner una interrupción de puerto, que digamos, yo puedo decir que me interrumpa cada vez que cambie el valor, y cada vez que cambie el puerto, recién ahí actualizo el LED. ¿Sí? Eso en realidad me está haciendo ganar tiempo. Entonces, el uso inteligente de interrupciones me hace ganar tiempo. No sé si termino de explicar la idea. Sí, probablemente. Bueno, entonces lo que queremos hacer en este ejercicio es encender y apagar el LED mediante una interrupción generada cada un segundo. Para esto deberemos configurar el temporizador en modo 32 bits dentro de una función en el archivo user. El código de configuración se encuentra en el manual de referencia de temporizador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me abro el manual. Me voy a el ejemplo. Que está más abajo. Acá tengo el ejemplo de 32 bits. Puedo copiarlo directamente. Acá quizás tengan algún problema al copiar con caracteres especiales que hay en el PDF. Tengan cuidado con eso. A veces van a ver que lo copian y el código da errores y es porque está copiando espacios raros. Entonces por ahí conviene pasarlo por algún editor, un notepad, para eliminar eso y después pegarlo en el MPLAB. Entonces, en el user, yo me voy a hacer una funcioncita. Void configura timer. Y voy a pegar ese código. Y vamos a ver que acá estoy copiando código y no estoy viendo qué es lo que hace esto, pero puedo ver en los comentarios exactamente qué sucede en cada instrucción. El primero es apagar el timer 0, perdón, el timer 3. El segundo, apagar el timer 2. Después, luego, lo que hace es habilitar el modo 32 bits. Acá hay que tener en cuenta que cada timing individual es 16 bits, entonces para usar el modo 32, lo que hace el DSP que es combinar dos timers de 16, ¿sí? Juntando, concatenando los contadores. Acá elijo que cuente con cada ciclo de reloj. Entonces, en la configuración de clock normal, va a ser una cuenta del contador cada 261 nanosegundos. Voy a deshabilitar el gated timer. No voy a usar ningún prescaler. El prescaler es un divisor que está antes de la cuenta. Digamos, si quiero contar más lentamente, puedo usar el prescaler. Luego voy a limpiar los timers. Esto me pone las cuentas a cero. Y voy a cargar el valor de periodo. ¿Sí? Fíjense que en el PR3... va el MSW, que significa el Most Significant Word, es decir, la palabra 16 bits más significativa, y en los 16 bits de abajo va el Least Significant Word, es decir, los 16 bits menos significativos de toda mi cuenta de 32. Y aquí hay que entender que como esto funciona, está concatenado, estoy concatenando las dos palabras de 16,
De hecho, para que se termine de entender esto, lo que yo voy a tener, vamos a meter el código, tengo el PR3 como el más significativo y el PR2 como el menos significativo. Entonces, hay un registro, que es el PR3, y hay otro, que es el PR2. Cada uno tiene 16 bits. Entre los dos, tienen 32. ¿Sí? Entonces, el valor total de cuenta es la concatenación de estos dos valores. Una manera sencilla de escribirlo es ponerlo, por ejemplo, en hexa. La ventaja de ponerlo en hexa es que el número que se forma en 32 bits es la concatenación de los caracteres hexa en 16. ¿Sí? No, que no es lo que sucede si yo uso números decimales. Entonces, por ahí se recomienda usar hexa. Y si yo, por ejemplo, pusiera aquí FF00, ¿sí? Cada carácter hexa son 4 bits, entonces acá tengo 16, y acá pusiera, por decir algo, no sé, 2000, el valor de 32 bits que se forma es 0x00FF2000. Y el timer lo que va a hacer es contar de 0 a este valor y generar una interrupción. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que esto me genere una interrupción una vez por segundo, este número dividido este número multiplicado por el tiempo de instrucción, el TC, tiene que ser igual a un segundo. Entonces, ustedes lo único que van a hacer es el número de 32 bits completo va a ser 1 dividido TSIG, todos segundos. Esto lo van a redondear y van a restar 1, porque acuérdense que cuenta desde 0, entonces hace un ciclo más, entonces hay que restarle 1 aquí. Y ese número, este n, es el que van a separar en dos palabras de 16 bits. O sea, lo van a representar en hexa, toman los cuatro caracteres de hexa de la derecha, lo ponen en la parte menos significativa, los cuatro caracteres de hexa de la izquierda lo ponen en la más significativa. Y esa es la configuración de PR3 y PR2. Esta última parte es la habilitación de las interrupciones. Este primero me establece el nivel de prioridad, que es cómo el micro resuelve cuando tiene múltiples interrupciones a cuál atender primero. En este punto esto no importa, estamos lidiando con una sola. Luego se borra el flag de interrupción. De hecho, esta instrucción yo la voy a copiar porque la voy a usar también en la ISR. Esto que tengo acá, de hecho ya lo voy a hacer. Lo voy a poner acá donde me dice clear interrupt flag. Voy a pegar exactamente eso. ¿Sí? El T3IE es la habilitación de la interrupción. Y por último el T-ON lo prende. A partir de este momento, esto va a empezar a contar.
Cuando llegue a la cuenta definida por la concatenación de todos los registros, me va a generar una interrupción. Cuando la interrupción que me va a generar es la del timer 3, entonces yo aquí tengo que buscar la interrupción del timer 3. Es la T3 interrupt. De hecho, si tienen alguna duda, ahora vamos a ver. Te lo pongo acá. Y esto, el hecho de decir que esto es la interrupción junto con este nombre particular, me está asociando toda esta función con el pin de hardware que el timer tiene conectado al micro. Entonces, cuando ese pin se habilite, porque se completó la cuenta, el micro va a saltar a esta rutina de interrupción, ¿sí? Y yo acá lo que voy a hacer es toglear el bit que estaba toleando antes, que era este. Esto, de hecho, ya no lo voy a tener, entonces lo voy a comentar. Y de hecho, cuando ustedes, en general, buena parte del código de un punto al otro se puede mantener sin afectar el ejercicio, salvo en este caso que estamos reemplazando tolear un LED con un for a tolear una interrupción. En ese caso, para no tener que hacer otro proyecto, lo que yo les recomiendo es simplemente que comenten y de hecho pueden poner algún comentario como ejercicio 1.2. ¿Sí? Y lo dejan comentado. Entonces, si se quiere usar esto, se descomenta y se usa. Y esto que teníamos acá en el main, ahora lo vamos a poner en la rutina de interrupción. No lo copié. Entonces, cada vez que venga esta rutina de interrupción, voy a toglear el LED. ¿Sí? Es muy importante que siempre, al comenzar una interrupción, limpien el flag de interrupción, porque si no, cuando salgan, van a volver a entrar ahí. Bueno, y eso sería todo. Lo que me queda es esta función que creé. Por un lado, vamos a intentarla. Esto lo tengo que agregar en el punto H del user. Y en el main tengo que llamar a la función. Bueno, dentro del init app, en realidad. Que es lo que me inicializa todo. Voy a llamar a configura timer. Y eso sería todo. Haciendo esto, deberían ver que el LED se prende y apaga cada un segundo. No sé si se termina de entender. Si ustedes quieren ver más detalles de cada una de estas configuraciones, bueno, van a tener acá en el manual del timer el detalle de cómo funciona, cómo se usa el prescaler, cuáles son las opciones de clock, cómo funciona el modo este de gated timer, cómo se hace la comparación. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe, yo claro. Bien. En el 2.2 ya empezamos a usar el DSP a el
límite de las capacidades que tiene el chip que tenemos en la placa, ¿sí? Que tiene una frecuencia de oscilador máxima de 80 megas. Ahora, para poder usar esa frecuencia, nosotros externamente creo que el límite son 12 megas que le podemos dar de cristal. No podemos hacerlo con un oscilador externo. Lo que hacemos es usar el PLL que tiene dentro, el DCPIC. Entonces, para hacer eso, tengo que habilitar el oscilador con el PLL. Lo puedo ver en la sección del oscilador. Si me voy a la parte de PLL, van a ver este diagramita donde la frecuencia de entrada se va a comparar con la salida del VCO dividido M. ¿Sí? Si acá hay varios contadores, tenemos N1, N2 y M. N1 es un pre-scaler, N2 es un post-scaler, y el M es el contador del divisor. Por si no recuerdan el funcionamiento en PLL, acá lo que tenemos es un comparador de fase que está generando una salida que es proporcional a la diferencia de fase que hay entre la frecuencia de referencia y la que viene del divisor. Si hay alguna frecuencia, hay alguna diferencia, esa diferencia se va a acumular y me va a ir corriendo la frecuencia del VCO, ¿sí?, para un lado o para el otro, hasta que esta diferencia de fase se anule. La única manera de que se anule la diferencia de fase es que estas dos frecuencias sean iguales. Entonces, este es un sistema a lazo cerrado que busca intrínsecamente igualar la frecuencia de referencia a la frecuencia que viene del divisor este. Justamente, como hay un divisor acá, para que esto se dé, la frecuencia de la salida del VCO tiene que ser M veces más grande que la frecuencia de referencia. Por lo que termina realizando este circuito es funcionar como un multiplicador de frecuencia. Tengo un oscilador que corre una frecuencia mucho más alta al que alineo a la frecuencia de referencia a través de mi comparador de fase. Y acá pueden ver que tengo algunos rangos, por ejemplo, que la frecuencia de referencia tiene que estar entre 0,8 MHz y 8 MHz, la frecuencia del VCO entre 100 y 200, y la frecuencia de salida tiene que ser menor a 80. Nosotros queremos la frecuencia máxima, ¿sí?, que son 80 MHz. Entonces, a la entrada tenemos de este divisor tenemos que tener entre 100 y 200. Por lo que el único valor que cae ahí, que es divisible por un número entero, es 160. Que si lo divido por 2, me da los 80. Cualquier otro valor, por ejemplo, podría pensar, bueno, 80 por 3 es 240, pero eso excede el rango, por lo que eso ya me define el valor de N2. N2 tiene que valer 2. ¿Sí? Sé que FBCO vale 160 megas. Entonces, ¿qué tengo que poner en M? Bueno, depende de qué es lo que tenga en FIN. ¿Sí? Nosotros tenemos un resonador de 10 megas. Que, bueno, 10 megas está excediendo la frecuencia de referencia. Entonces voy a buscar dividirlo. Acá podría dividirlo por 2, por 3, por 4 y estar dentro de este rango. Por simplicidad lo voy a dividir por 2, entonces voy a tener 5 megas. Acá. Eso me define N1. Entonces tengo F de referencia 5 megas, FBCO 160. Lo que M es el factor que relaciona estos dos. Entonces, 160 dividido 5 me da 32. Y ese es el valor
de M, ¿sí? Ahora, tengo N1 vale 2, N2 vale 2 y M vale 32. ¿Qué tengo que programar en los registros del micro? Bueno, resulta que tengo tres campos que programar, que son el PLL pre, PLL post y el PLL div. El N1 es PLL pre más 2. Entonces, si yo ya tengo N1 vale 2, PLL 3 lo tengo que programar con 0. N2 es 2 por PLL post más 1. Entonces, acá en este caso PLL post también lo tengo que programar con 0. Y M es PLL div más 2, por lo que PLL div tiene que valer 30 para que M valga 32. Y de hecho, si ustedes ven el ejemplo que está aquí, es el mismo ejemplo que usamos nosotros con M32, N2, 2 y N1 igual a 2. ¿Sí? Y configura estos valores aquí en los tres registros que tengo que configurar, que son el div, el post y el pre. Bueno, acá figura como FBD. Si pueden tener algún problema al copiar cosas que el código que se muestre sea no de el DSP que estamos usando nosotros, así que eso en realidad lo van a ver en el apartado de registros. De hecho, podemos ir más abajo y vamos a ver, bueno, los distintos registros del oscilador. Creo que estos son todos. Sí. Bueno, tengo el PLLDIV, que fíjense, es en realidad un campo del registro PLLFBD. Como es el único campo, yo podría escribir directamente a PLLFBD y sería lo mismo que escribir a PLLFBDBits.PLLDIV. ¿Sí? Para el caso de PLL pre y PLL post, tengo que escribir a clockdivbits.PLLPost y clockdivbits.PLLPre. Vamos de nuevo al ejemplo. Que tengo que configurar esto. Y tengo una funcioncita acá, que ya la tenemos nosotros en el código, que está en la parte de system y está comentada, que es el configure oscillator. Y tiene un if 0, que para usar el PLL yo lo voy a sacar. Este lo voy a sacar. Y lo que hace este código es esperar que el PLL de status de lock. ¿Sí? De hecho, voy a descomentar esto. Y ahí lo que le estoy diciendo, acá por un lado lo que hace es cambiar el clock y luego se queda esperando a que el PLL enganche. En el momento que engancha, sale de la función y continúa el ciclo normal. Esto en el main se llama el comienzo. O sea, lo primero que se hace es llamar a esta función que va a configurar el oscilador en el modo PLL. De hecho, si ustedes ven qué hace estas funcioncitas que están acá, lo que hace es cambiar al modo de clock, que en realidad arranca con el oscilador interno. ¿Sí?
Y bueno, acá antes de esto, tendría que poner esto que les contaba recién de el CLK div bits.plpre. Acá por alguna razón no me está tomando el autocompletar. Div 0. De hecho, sí, clock div bits. Voy a poner el PLL post. Voy a poner clock div bits. No, perdón. Ahí era PLL FBD. Que ahí les decía que si quieren pueden directamente escribir acá el 32. O pueden poner bits. PLL div. Esto tiene que agregar para configurar la frecuencia. Y nos está faltando algo acá, que esto es particular de todos los microchips, todos los micros de microchip, que son los bits de configuración. Que algo habíamos visto, habíamos deshabilitado el watchdog, pero acá tenemos que tocar otros bits de configuración. Ustedes fíjense que anteriormente me muestra algunas cosas acá. Me dice FOS SSL, que dice arrancar con el FRC sin PLL y habilitarme el switch de reloj, oscilador primario de XT. ¿Sí? Estas son configuraciones de reloj con las que el micro arranca después de un power on. Y estas configuraciones las tengo que agregar. Yo podría agregarlos con este, con estos pragmas que tengo acá. Bueno, perdón, con estas macros. No son pragmas, son macros. O con los pragmas que tengo desde el MPLAB. Son dos maneras distintas de hacer lo mismo. Si ustedes lo copian a esto, les va a andar, con excepción de alguno que tiene un nombre diferente. Creo que si lo ponen así como está, no anda. Y esto se pone en una parte especial que es en el Configuration Bits. ¿Sí? En esta parte que está acá. Acá tenemos ya cargado, y lo hicimos la otra vez, nos fuimos acá a la ventanita de Configuration Bits y fuimos tocando cosas. Acá les voy a mostrar cómo lo haría tocando esto. Por ejemplo, me dice para la selección de oscilador, arrancar con el FSR interno y interna a la externa switch off apagado. Entonces, esta misma configuración la tengo disponible. ¿Sí? Me voy al campo FNOS. ¿Sí? Esta acá tengo el nombre, FOS Cell. Y para el FNOS voy a poner FRC. Internal FRC. Y arranco con eso. Interna está la switch over mode. Off. ¿Sí? Estoy replicando lo que tengo ahí. Primary Oscillator Source, que es lo que viene después, que era, bueno, el XT.
con clock switching enable, clock monitor disable. Vamos de nuevo acá. Acá tengo XT o EHS. Cualquiera de los dos les va a andar, ¿sí? Para el resonador que tenemos nosotros. Acá puedo definir si quiero sacar por el pin 2 algo. No saco nada. Esto tampoco. Y acá es clock switching enable, clock monitor disable. Tal cual como lo tengo definido ahí. Ustedes fíjense que hay una relación entre estos nombres y lo que ustedes ven en el manual. Este es el nombre, este es el campo y este es el valor. Así se relaciona esto. Que bueno, acá lo estoy explicando también. Ustedes, esto mismo que están generando con la herramienta, lo pueden poner con, esto, con estas macros, pero acá lo vamos a hacer con la herramienta. El wallet está apagado. JTAG apagado. Power timer value 128 milisegundos. Entonces genero el código y todo esto que me generó lo copio. De hecho, hay un botoncito para copiar acá, ¿no? Estoy encontrando. Pero bueno, hay un botón que me copia todo esto. Y estos pragmas los voy a poner acá. ¿Sí? Y tengo el micro configurado para hacer la operatoria que tengo definida en este ejemplo. De arrancar con el FRC. Arrancar con el FRC, luego pasar al, al PLL. De hecho, todo este código, esta parte es lo que está comentado, que lo descomentamos. Agregamos la parte de configuración del PLL. Y todos estos son la configuración de bits, de configuración del DSP, necesario para poder hacerlo laborar con el PLL. Si les anda bien esto, y ustedes mantienen el mismo código del timer, lo que van a ver es que, bueno, el parpadeo es muy rápido porque pasamos de un ciclo, pasamos de casi 4 MIPS a 40 MIPS, ¿sí? Teníamos 360 y algo, pasamos a 40, entonces estamos más de 10 veces más rápido. Entonces van a ver que toglea muy rápido el LED. Eso les va a dar la indicación de que están dando el PLL. De hecho, pueden usar el timer configurado para que prenda cada un segundo para ver si la configuración del PLL les anduvo bien o no. Si siguen dando lento, es porque no están dando. Puede que tengan algún problema con el resonador y que no se esté dando el salto este y el micro se quede clavado ahí, ¿sí? En ese caso, lo que se puede hacer es se debuguea con LED. Se pone un LED antes, lo prendo si llego ahí, por ejemplo, uso dos LED, quito lo del timer. Si llego a este punto, lo prendo. Si llego al que sigue, prendo el otro o apago el que tenía y hago debugueo con LEDs, ¿sí? Y bueno, eso, con eso tendríamos el 2.2. ¿Hasta acá viene quedando claro? Sí, profe, entiendo bien. ¿Hay alguna forma de probar sin usar la placa?
Sí, bueno, como les comentaba hoy, todo lo que tenga que ver con periféricos no es que se pueda probar mucho, pero ustedes por lo menos deberían poder compilar, ¿sí? Bueno, acá fíjense, me dan build successful, que quiere decir que compiló correctamente el código. Y si lo tienen configurado, si ustedes van a propiedades de proyecto, y tienen configurado el simulador, pueden, por ejemplo, pueden acá hacer un debug main project y poner un breakpoint. Y van a correr con el simulador. Y bueno, acá estoy parado en este punto y llegó al breakpoint, quedé ahí. Y puedo avanzar instrucción a instrucción. Por ejemplo, ahí estoy buscando saltar, pero acá el PLL no está andando. Porque esto no me está modelando el hardware en sí. Y si yo quiero modelar el hardware, lo que tengo que hacer es ir y editar los bits internos de los registros para hacerle creer al DSP que están pasando las cosas que deberían estar pasando en el hardware. Pero bueno, es la limitación que tiene el simulador. No modela nada externo, digamos. Como los clocks o los puertos, el ADC. Y Pero el valor bueno. de los registros, ¿dónde los vemos ahí? ¿Cómo? El valor de los registros, ¿dónde los vemos ahí? Como para ver cómo están la salida o la entrada. Bueno, van a tener acá pueden tener variables, pueden pedir, por ejemplo, los SFRs, están todos los registros de propósito especial del micro. Acá, por ejemplo, cambiamos el registro clock div, que bueno, puedo ver acá en qué posición está. Bueno, no, en realidad tengo que ir a la hoja de datos del DSP que estoy usando, porque este es el manual del periférico nomás, para ver en qué posición está. Pero debería encontrar acá un clock div. No me deja buscar. Acá está. Acá está el clock div. Y acá, por ejemplo, tengo el PLL feedback que yo le cargué el 32. Bueno, en realidad me equivoqué porque acá tenía que poner 30. ¿Sí? Bueno, se ven los valores, pueden ver los valores de los registros y tienen varias vistas para ver de todo lo que hace el micro. De hecho, tienen los bits de configuración, la memoria de programa, debugging, disassembly. Acá ven dónde están en la memoria de programa, palabra a palabra del program counter. Y bueno, pueden jugar con todas estas ventanas que hay. Por ejemplo, la variable es muy útil porque yo podría. Acá, bueno, creo que no tengo alguna variable. Pero si tengo alguna variable, puedo poner el nombre y me la va a listar junto con su valor. Y bueno, así es como puedo debugger. En la pestaña que decía Simulator es para lo de los. Había uno que decía estímulos. Eso es para qué es configurar las entradas y la salida, ver las entradas. El primero.
Sí, podés cambiar cosas, pero es bastante. O sea, acá no tengo, a lo mejor hay alguna manera piola de hacerlo, pero en sí es bastante manual el tema. Sí, Puedes bastante poner un tablero de un bit, tedioso. ver que lo está levantando. O sea, no, esto no es Proteus en ese sentido, de que uno pueda armar un circuito y hacerlo andar en vivo, digamos. De hecho, Proteus es una buena herramienta. Puede que no encuentren exactamente este DSPIC, pero hay DSPIC 33. Entonces, una manera de probarlo más real se lleva a través de Proteus. Pero bueno, acá pueden hacer cosas como, por ejemplo, toglear un bit, ver que ese bit lo están leyendo. Y bueno, tienen estímulos de clock. Bueno, pueden hacer cosas acá. Pero bueno, no es lo más cómodo. Sí, sí sirve para salir del paso. Acá, lo que haría yo, esta parte de PLL la obviaría. Y de hecho, comento esto. Vuelvo a compilar todo. Bueno, corto, debug, compilo. Y vamos a poner un breakpoint acá en el web. Bueno, me dice que no puede resolver, no está llegando. A ver por qué no puede resolver eso. Main. Voy a meter step into. Bueno, acá voy. Instrucción, instrucción. Voy a configurar timer. Ahí termina el init up. Y ahí me voy a leer botón escribir led. Voy a entrar ahí. De hecho, acá, bueno, hay algo interesante que tengo, por ejemplo, la variable valor dentro de esta función. Que veo que le voy a leer el valor de RB7. Podría en estímulos poner el pin. R de 7 toglear creo que el de valor es para ponerle un valor de ADC. Sí. Analógico. Creo que en una de las acciones decía valor de voltaje. Bueno, ahí entiendo que lo puse a alto. Así que si le doy uno más acá en variable, bueno, me aparece en cero. Bueno, para ser sincero, nunca, no juego mucho con esto. De hecho, no lo he usado nunca. Así que cualquier input que me den no sirve. Entiendo que debería quedarse ahí arriba. Pero no. A ver, vamos a resetear a ver si me lo toma. Reset.
voy a setear. Y vamos hasta esa función. Continuo. Variable, valor, ahí está. Ahí lo tomo. ¿Sí? No estoy seguro de que cuando lo toma, digamos. Pero bueno, ahí me tomó el valor del puerto y ahora lo va a asignar al LAT V2. Creo que antes no lo tomó porque cuando hizo TierFire estaba posicionado sobre la instrucción y capaz que ya había hecho la lectura. Creo que ahora lo hizo cuando estaba en la posición 40 y después pasó, me parece. Sí, sí, entiendo que en donde estás parado no se ejecutó esa instrucción todavía. Pero puede ser. Quizás no sea así. Bueno, lo pueden usar para probar algunas cosas a esto. Quizás sí, para ir probando, por lo menos hasta que le agarré un toque de la mano. Tenerlo más o menos andando, la idea es pasar por la placa. Los que no tengan placa, esto por lo menos les va a servir para dejar el código mucho más cerca de que funcione, ¿sí? y ganar tiempo. Porque, bueno, si van a usar la placa de otro grupo, el tiempo disponible con la placa va a ser menor. Entonces le va a servir ir adelantando por este lado. Pero vamos a tratar de disponibilizar más placas con el correr de los días. Bueno, eso sería todo por hoy. Listo, profe, gracias. ¿Dónde estaba el link para descargar para la versión de Windows? No lo estoy encontrando. Está todo acá. Entiendo que el zip trae todo. O sea, la versión es de Windows en realidad. Perdón. Acá en guía de uso de bootloader. Ahí entra en este documento. Ah, por esa guía. Listo. Y ahí perfecto. Abajo arrastra en el programita. Muchas gracias. De nada. Buen fin de. Buen fin de, profe. Adiós. Profe, disculpe. A mí no me está leyendo la placa. Ya instalé eso. Sí, el driver sí. De ahí que no hace falta, pero por las dudas también lo descargué. Y sigo los pasos, pero no. ¿Cómo es el tema de esto? Sí. ¿Y el problema cuál es? Cuando le das acá, no te queda, se cuelga. ¿Se queda ahí? Sí, intenté primero que me la lea. Ahí salí los pasos y apreté el check. El read ese no te va a andar. Este check tiene que... No, ahí cuando apreto el check for blank, creo que es, no me la detecta. No sé si tengo que mantener presionado el reset o... Cuando haces esto, ahí tenés que tocar el reset y soltarlo. Un toque nomás. Sí. A ver. No. Bueno, ahí puede que te joda el cable. Lo que podés probar es desconectarlo, torcerlo un poquito y jugar un poco con eso. ¿Qué número de placa tenías vos? La 23. La 23. Bueno. Bueno, probá un cacho y si no, buscamos otra placa. Bueno. De lo que acá mira, para que vean que hay como unas 10 placas
rotas, más de la mitad tienen problemas con el PIC. Y lo primero que vamos a hacer es reprogramarlas a todas. Que ya. A veces lo que pasa es que se pisa el bootloader y se pierde el código ese, pero bueno, necesito todavía no tengo el PIC para programarlas. Así que con eso probablemente habilitemos algunas rápido ya esta semana que viene, y podamos repartir más placas, incluyendo, bueno, las que no anden. Bueno. Las que repartí estaban probadas, pero bueno, son frágiles. Bueno, prueba, a lo mejor es el cable. Pero Yo, bueno, tengo cinco cables, me andan dos cables nomás con la placa esa. claro, capaz sea eso.